existió un emperador que vivía en un hermoso castillo frente a una bonita aldea donde la vida era muy tranquila. Era una aldea rica y venía gente de muchos países a hacer negocios. Pero tanta serenidad aburría a los soldados del castillo, donde hacía muchos años que no sucedía nada emocionante. Y no solo los soldados, también los ministros que tomaban las grandes decisiones de Estado tenían una vida sosegada. ¿Para qué nos reunimos hoy? A mí me parece que hoy tenemos que discutir qué haremos en caso de que empiece una guerra. No, no, estamos aquí para solucionar las posibles malas cosechas, ¿verdad? ¿De veras, señores? Bueno, no nos impacientemos. Lo sabemos tan pronto llegue el rey. Tenéis razón. ¿Ha llegado su majestad? Sentimos haber bostezado delante de vuestra presencia, majestad. Bien, empecemos la conferencia sobre la guerra. Siento contradecir a mi colega, pero tenemos que hablar de las cosechas. No, eso no es. Quizá tendríamos que discutir. ¿Pero de qué estáis hablando? ¿Es posible que nadie lo haya notado? Mirad, mirad qué vestido. ¡Oh, majestad! Lleváis ropa nueva. Al fin os habéis dado cuenta. ¡Es hermoso, único, increíble! Me siento muy bien, majestad. Me queda muy bien, ¿verdad? El rey tenía una gran debilidad por la ropa. Acumulaba vestidos hermosos, extraños, elegantes y de todo tipo. Y además, se divertía cambiándoselos varias veces al día. Es la hora del cambio de traje del rey. ¡Vamos! El rey tenía unos grandiosos armarios llenos de ropa donde se cambiaba de traje cada hora. No contento con esto, ordenaba que le confeccionaran un vestido detrás de otro. Los sastres de la corte no conseguían ir al ritmo de sus caprichos. ¿Lo dices de veras? ¿Cómo es posible que el nuevo vestido sea más especial que los demás? Sí, es fabuloso. No se pueden encontrar ropas más fantásticas en ninguna parte. Es una pieza única. Lo ha dicho el mismísimo ministro del vestido. Oh, entonces voy a proclamarlo. Debe saberlo todo el mundo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le hace tan fantástico? No lo sé, mujer. El guardián me ha dicho que lo afirmó el ministro del vestido. Supongo que no pondrás en duda su palabra. El rey es una persona que cuida mucho su imagen y siempre quiere dar una espléndida presencia. Nuestro rey es el más elegante del mundo. Tienes razón, querida. No hay nadie que pueda poner en duda su clase. Es el más grande de los reyes. Por supuesto. Y no hay nadie que tenga más vestidos que él. Podemos estar orgullosos. Hola. Perdonen. ¿De dónde salen ustedes? De Francia, estamos aquí de paso, somos sastres. Sí, señor. ¿De verdad que son sastres? Oh, entonces ustedes se dedican a hacer trajes. Sí, señora, y además somos los mejores del mundo. ¿No estaréis exagerando? Para demostrarlo queremos hacer un traje para vuestro elegante rey. Hemos oído hablar tanto de su exquisito gusto, ¿cómo podemos hablar con él? Oh, bueno, es fácil. Id al castillo y explicadle la situación al guardián de la puerta. Es todo lo que tenéis que hacer. ¿Explicarle la situación? Exacto. El guardián se lo dirá a los oficiales. Estos al ministro. Y el ministro a su majestad. Es como hablar directamente con el rey. Comprendo. Vamos pues, y muchas gracias. ¡Hasta la vista! ¡Esperen un momento! Dicen ustedes que son los mejores sastres del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué clase de vestidos van a hacer para el rey, si puede saberse? ¿Qué? Tengo muchísima curiosidad. ¿Tanto desea oírlo? ¡Por supuesto! ¡Todos queremos saber lo que hace el rey! ¿No es cierto? Sí, queremos saber lo que hace el rey. Se trata de... ¿Sí? ¿Sí? Se trata de un vestido muy especial. Un vestido que un tonto no podrá ver. ¿Qué ha dicho? ¿Que un tonto no podrá ver el vestido?
Significa que tanto los colores como el dibujo serán preciosos, pero además estará hecho de una tela misteriosa que solo pueden apreciar su oro las personas dignas de un alto cargo. En cambio, a los estúpidos y a los indignos de su cargo les parecerá invisible. ¿Qué significa indigno de su cargo? Ahora se lo explico, señora. Se ven con frecuencia extraños oficiales que son estúpidos y no saben cumplir bien con su trabajo, que solo saben fanfarronear. Oh, sí. ¿Hay tantos por aquí? Pues bien, a eso iba. Esas personas no son adecuadas para su cargo, o sea, que no pueden ver oro en el vestido del emperador. Estos dos viajeros eran estafadores que venían de otro país. Los estafadores son gente que engañan a otras personas para ganar dinero. Perdone. ¡Alto ahí! ¿Qué queréis? Bueno, a decir verdad, hemos venido hasta aquí a explicarle la situación. ¿Cómo? Sí, por el pueblo nos han dicho que digamos... Todavía eres más tonto. Perdone, señor. Nosotros somos sastres. Hemos venido a hacerle el mejor vestido que haya imaginado jamás su majestad, el rey. Aquellas palabras les condujeron inmediatamente ante el rey, que estaba encantado con la propuesta. ¿Qué habéis dicho? ¿Un vestido que un tonto no puede ver? Sí, majestad. ¿Un vestido invisible a los ojos de un tonto? Un vestido que no puede ver aquella persona no apta para su cargo. Suena francamente bien. Será una tela excelente. Estoy decidido, hacédmelo. Y además lo estrenaré en mi próximo desfile. ¡Qué grandes ideas tenéis, majestad! Y toda la gente de la ciudad se alegrará al ver esas ropas tan maravillosas cubriendo vuestro cuerpo, majestad. ¿Se puede saber de qué os reís? Perdonadme, pero me estoy imaginando la cantidad de gente que no podrá ver el vestido. Es cierto, sabremos al instante quiénes son los más tontos del país. Y además... ¿Qué estás pensando? Que además de los tontos de la ciudad podréis ver también a los que hay en el castillo. ¡Oh! ¡Qué divertido! Puede que sean tontos también hasta los ministros. ¡Sastres, escuchad! Si necesitáis cualquier cosa para hacer ese vestido, decídmelo y os será entregado enseguida. Sí, majestad, solo necesitamos una sala tranquila, un telar para tejer la tela, los mejores hilos de seda y polvos de oro. Exacto, y al tratarse del vestido para un rey necesitaremos mucho oro. Sí, es cierto, no había caído. Señores ministros, preparad lo que han pedido los sastres y sobre todo, entregadles todo el oro que os pidan. Sí, majestad. Los dos timadores consiguieron una sala en lo alto de la torre con una gran vista. Y les llevaron el telar, los hilos de seda y mucho, mucho polvo de oro. Los estafadores empezaron a tejer enseguida, pero... Somos los mejores sastres del mundo y estamos tejiendo el vestido del rey. El trabajo es duro, pero vale la pena. El vestido será una auténtica maravilla para los tontos. Empaquetemos muy bien el hilo de seda y guardemos mejor los polvos de oro. En realidad, amigo, no puedo creer que todo haya sido tan sencillo. Tienes razón. ¿Has visto algo más fácil que hacer un vestido sin tejer un solo hilo? Todo lo que debemos hacer es simular que hacemos el vestido justo hasta el día del desfile. A propósito, amigo, ¿no tienes hambre? ¡Oh, la campana de los sastres! Debo darme prisa. No puedo hacer esperar a los mejores sastres del mundo. ¿Me han llamado los señores? Sí, tenemos hambre. ¿Podéis traer algo de comer? Pero no nos traigáis comidas vulgares. No podemos crear ropas lujosas sin comer comidas lujosas, ¿comprendes? Sí, señor. De esta forma, los estafadores comían platos exquisitos. Bebían preciados licores. Cantaban y pasaban los días sin tejer un solo hilo del vestido del rey. Ignorando el engaño, el vanidoso rey estaba muy ilusionado con su nuevo vestido. ¡Oh! ¡Es estupendo! ¡Un vestido que un tonto no puede ver! ¡Estoy convencido de que me sentará de maravilla! Entonces, ¿cuándo estará listo el nuevo traje del rey? Bueno, supongo que una ropa tan extraordinaria no puede hacerse tan fácilmente. Aún debe faltar un poco. Lo importante es que esté a punto para el desfile. Lo estará, estoy seguro.
¡Qué día tan emocionante! Tengo ganas de verlo. Y lo que yo espero es que puedas verlo. ¿Qué? He oído decir que algunas personas de por aquí no podrán verlo. ¡No seas insolente! ¿Acaso estás insinuando que no podré verlo porque soy tonta? ¡No, mujer! ¡Era una broma! ¡Ay, qué golpe! En realidad estoy un poco preocupada. ¿Qué pasará si no puedo ver el nuevo vestido de nuestro rey? ¡No podría soportarse! ¡Hazme reír de toda la ciudad! ¿Aún no han acabado? Estoy tan interesado en saber qué tipo de colores usarán en la tela. ¡Ah! Tengo tanta curiosidad. ¡Ah! ¡No puedo más! Majestad, ¿me habéis mandado llamar? Sí, vamos, ve a mirar cómo va la cosa. ¡Oh! ¿Y por qué debemos molestarles? Escúchame y obedece. Controla los colores y dibujos de la tela que están tejiendo. Quiero saberlo absolutamente todo. Sí, majestad, como ordenéis. Desde luego, lo que tiene que hacer un ministro es exagerar con los vestidos. Despierta rápido, alguien viene. ¡Deprisa, hagamos ver que trabajamos! ¡Adelante! ¡Pase! Buenos días, señores, ¿cómo va el trabajo? Avanzado, ahora precisamente estamos midiendo la tela. ¡Oh, estupendo! ¿Eh? Cuidado, estira esa arruga del fondo. Vale. La longitud desde aquí será... No puedo verla, no veo ninguna tela. El diseño de esta parte ha quedado muy bien, ¿no crees? Es muy suave y cómoda. ¿Dónde diablos está la tela? Sí, el color y el brillo son espléndidos. Oh, no. ¿Significa eso que soy tonto? ¿Que no soy apto para el cargo de ministro? ¿Un inepto? ¿No podré soportar una cosa así? ¡No! Está molesto porque no puede verlo. Bien, le ayudaré un poco a ver si puede verla. ¿Qué os parecen las bandas rojas y doradas de esta parte? ¿Qué? Ah, sí, son preciosas. Y aquí, este diseño donde los tres pájaros vuelan y pican las flores amarillas es a nuestro parecer muy bueno, ¿no le parece? Oh, sí, sí, bonito diseño. Por cierto, señor ministro, ¿podríais hacerme un favor? Por supuesto. Resulta que nos falta un poco más de material. Sí, deberíamos disponer de más hilo de seda fina y polvo de oro. Entiendo, haré que alguien lo traiga enseguida. Esto, señor ministro... ¿Qué sucede? Nos ha halagado mucho, señor ministro. ¿Yo? Sí, porque si hubiera venido un ministro estúpido no habría apreciado la fina calidad de esta ropa. Tiene razón. Traigo buenas noticias, majestad. Vuestro vestido está quedando maravilloso. Oh, ¿de verdad? ¿Lo dices en serio? Sí, majestad. El diseño de bandas rojas y doradas es bellísimo. En mi vida había visto nada igual. ¡Qué noticia! Sí, es de bandas rojas y doradas. Me emociono solo con imaginarlo. He oído que hay unos pájaros azules que pican unas flores amarillas. Suerte que el ministro ha podido ver la tela, si no seguramente le habrían echado del castillo por indigno de su cargo. Me ha tocado un papel bastante desagradable. ¿Qué haré si no puedo ver la ropa? Me cesarán. Espero poder verlo. Adelante. Hola. Buenos días, señor. El traje del rey está casi listo. ¡Lo sabía! ¡No puedo ver nada! ¿Qué le parece esta chaqueta, señor ministro? Acérquese y obsérvela, señor ministro. Sí, ya veo que... Este cuello voluminoso está muy de moda, ¿verdad que sí? Sí, el color está muy bien. Sabía que le gustaría. Este verde brillante simboliza la juventud de su majestad, señor. ¡Ay, menos mal! Lo dije a la par y he acertado. Cuando acabemos de hacer esa chaqueta... Solo nos quedará la capa y habremos terminado. ¿Están seguros que podrá estrenarlo en el desfile? Sí, absolutamente seguros. Muy bien, se lo comunicaré inmediatamente al rey. Gracias señor. ¡Ay, qué alivio! Por lo menos podré informar al rey de algún detalle más.
pero en realidad no pude ver absolutamente nada. ¡Ay, además de tonto, seré mentiroso! De esta manera, el rey hizo que todos los ministros fueran a ver las ropas y estos le informaran de mil y un detalles como si las hubieran visto. Entonces llegó el día del desfile. Era hora de que los tramposos le enseñaran al rey su fantástica creación. Majestad, nos alegra informaros de que por fin hemos terminado vuestro vestido. ¿Ved esto, majestad? ¿Os gusta? ¿Cómo? Bueno. Este diseño de mangas rojas y doradas es una maravilla. Y los cuellos verdes son tan bonitos. Es una ropa magnífica. ¿Qué? Sí, sí. Decidnos, excelencia, ¿qué os parecen? Es una auténtica maravilla. No sabéis lo felices que somos, majestad. Y esta camisa de seda blanca como la nieve, majestad. ¿Dónde está? No es posible que sea el único tonto. No veo ningún vestido. Bien, majestad, cambiaos, por favor. Si me lo permitís, os ayudaré a cambiaros. Oh, ¿me ayudaréis a cambiarme? Bueno, creo que yo vos, no sé... Es la hora del desfile, majestad. Sí, lo sé. Solo me queda la posibilidad de fingir que puedo ver la ropa. Tendré problemas si el pueblo sabe que soy un emperador tonto. Estáis soberbio, majestad. No, Alteza, esta no, la otra mano. ¡Oh, cierto! Estaba distraído. Esta mano, ¿eh? Sí. Me queda que ni pintada, ¿eh? Sí, excelencia. Él es el rey después de todo. Él sí que puede ver el traje. Continuamos, majestad. ¿Qué mano quieres? ¿La derecha? No, majestad, estos son los pantalones. ¡Oh, sí, qué despistado! Sí, por favor. ¿Qué tal? ¿Os sentís cómodo, majestad? Es el mejor vestido que jamás he visto. ¿Eso piensas? ¿Me queda bien? Oh, sí, muy bonito, majestad. Señores, habéis hecho un magnífico trabajo. Y empezó el desfile. Sonriente, el rey salió a la ciudad llevando su ropa nueva. Por cierto, ¿dónde están los dos estafadores? ¡Lo hemos conseguido! Sí, hay mucho hilo de seda y mucho polvo de oro en nuestra bolsa. Ahora debemos huir rápidamente de aquí. ¡Nos hemos salvado! Salvados, pero hemos perdido la bolsa con la seda y el oro. Bien, como lo habían conseguido engañando, esta era su justa recompensa. Oh, no, solo puedo ver su ropa interior. Dijo un guardián que tenía un diseño de bandas rojas y doradas. En cualquier caso, he de fingir que puedo verlo. Es muy bonito, ¿verdad? Yo jamás había visto un vestido tan bonito. El emperador está realmente elegante con ese vestido. Sí, mucho. Debería haber imaginado que sería estupendo. Los sastres han hecho un trabajo excepcional. Nadie de la ciudad quería parecer tonto. Y todos hablaban de las ropas inexistentes como si las pudieran ver. En ese momento... ¡Oh, va desnudo! ¿Eh? ¿Por qué vais desnudo, majestad? ¿Desnudo? ¡Sí! ¡Oh, el rey está desnudo! ¿Y por qué estáis desnudo, majestad? ¿No tenéis frío? ¿No tenéis miedo de coger un resfriado? Ya entiendo. Como yo pensaba, estoy desnudo. ¿El rey está desnudo? Tú lo has dicho, parece que sí. ¡Bueno, creo! ¡Majestad, es de mentira!
vergüenza! A veces los adultos hacen cosas estúpidas. Aunque no puedan ver, dicen que pueden. Aunque no haya nada, dicen que hay, atendiendo las palabras de la gente que está cerca. Si creyeran en sus verdades y en las cosas que ven, esto nunca pasaría. Perfecto.